tú no puedes en un restaurante. Puedo ir a contactar algo así. En el arbolito de Navidad tienen una. Exagerada, no le crean. Nadie con máscaras. Nosotros nomás. El gobierno hizo lo del huracán a propósito. O duermo ya o no duermo nunca. Yo pico por ti para que te saludas. Bienvenidos a mi casa. Como amanecieron, mire quién está aquí. Como amanece. Eso. Aquí medio poniéndome bonita. Poniéndonos bonitas todas hinchadas. Muy bonita, ¿cierto? Oiga, amigos, ya son las 4 y media de la mañana. Entonces estamos alistando. Ay, creo que las 5. Dijo que iba a poner la alarma y nada que la pone. Ay, se quedó dormida, me tengo que ir a llamar a ella y a Gigi. Bueno, amigos, nos vamos. Buenos días. Hello. Hola, buenos días. Amanece. Ya, amigos, ya preparando el cafecito. ¿Quieres de los para llevar, papito, las tacitas? ¿O quieren que los tomamos aquí? Ay, ay, me hice, ay, se pegó mi mamá en el brazo ahorita en el baño. Ay, ay, ay. No, la chapa, ¿no? Se vino la puerta y se echó su piluda. Por... Sí, porque es como cuadrada. Ay, qué pecado. ¿Qué? Lleva los dos anillos, mira. Amigos, los dos anillos del matrimonio. Estás doblemente casado. Mamita casi que necesita puntos. Ay, qué pecado, me lastimó tan feo. Vamos a orar. Vamos a tomarnos el café. Vamos a orar. Oramos esta mañana tempranito, ahora cuando nos levantamos. Pero ahorita vamos a orar por el viaje, porque nos vamos a ir por una ruta, ¿cuánto dijo papi? ¿45 minutos? No. Sí, por... Menos. Oh, nos ahorramos 45 minutos menos yéndonos por una vía, aquí hay, en Miami hay una vía que se llama la I-95, pero ahí es donde pasan los accidentes más trágicos que tú puedes oír. Entonces, pero ahorita como está temprano y como está lo de la medio cuarentena, entonces pues no hay tanta gente, pero sí, uno hay unos accidentes ahí de muerte de carros uno encima del otro, ay no, terrible. Joelito y Bella van a cuidar la casa, porque Jamie, ese Jamie es tremendo. Provoca esconder las llaves de mi carro. Oiga, oiga, porque imagínese que Jamie le tiene gana al carrito de Gigi, le dijo Gigi, y Gigi va a dejar las llaves escondidas. No, porque no. Sí, o sea, se lo quiere comprar. No, el mío no, porque no, tiene llanta. Mira, 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 fue a esconder las llaves de su carro. El mío, mírala. El mío las llantas. Sí. Capaz que me las pide. Lo te va a llamar Gigi. Por eso que pero que le eches el sonido. Ahí no, acepta, que te lo deje bien llenito. No, él no sabe ni subir el carro. Mire, amigos, nos vinimos disque temprano para no coger tanto tráfico, pero mire, mentiras, esta ciudad es la ciudad que no duerme. Mira todo lo que hay, wow, estamos instalados. A ver, estas niñas, ¿cómo van? Ah, Gigi ya se está listando. Mira, ya está dormida. Pero no se iba a ayudar a manejar. Ah, ella va a manejar ahora. ¡Ay, se despertó! ¡Mírala! Mire, amigos, estos sí van súper preparados. Mire, el carro tan chiquito y van súper. Mire, ah, muéstrale las uñas, mamita. Mamita quiere que le ponga estas uñas, mira. Mira. Sí, a ver el otro, mami. ¿Qué color? ¿Qué se cayó? Oiga, ustedes ya están desayunando. Pringles. Aperitivo. Un aperitivo. Den espacio para el desayuno. Amigos, imagínense que ya estamos muy aquí. ¿En qué? ¿Esto cómo se llama acá? Bueno, pero, estamos muy arriba de Miami. Y en Miami, tú no puedes en un restaurante entrar a comer adentro, sino tiene que ser afuera. Todo afuera. Pero aquí para el norte está la cosa diferente. Gigi llamó a... ¿Cómo se llama el lugar, mami? Taco Bell. Llamó ahí, es un lugar de desayunos, así como muy country. Y dice que se puede comer adentro. Entonces ya son las 8 de la mañana. Y mamita tiene hambre, Kercho tiene hambre.
Gigi tiene hambre. Y ella no. Y yo también. Mire, amigos, entonces ya vinimos a Cracking Barrel. Estas niñas le dicen norte y creen que es para el frío. Mírela. Con su saquito de oveja. Su saquito de oveja, thank you. Y yo traje la cobija de Bella y Joelito para no extrañarlos tanto. ¿Y mamita qué trajo? La cobija con la cual hago la siesta. Como quien dice, va a hacer siesta ya también. ¿Con cuál es que hace usted la siesta? Con la de Victoria. Ay, ella tan fashion. Solo vamos a comer, amigos, esto. ¿Panqué? ¿Solito? Ah, no viene más. Oh. Medium and turkey sausage. This is a lunch. Breakfast and lunch. Yeah. Very good. It's yours, yeah. Mommy. Thank you very much. En este restaurante tienen una tienda antes de entrar y ya tienen lo de otoño y lo de Navidad tan hermoso. Mira, ay, mira ese televisor antiguo. Ay, qué belleza. Mira, por acá ya llegó la nieve. Este carrito está bien. Ay, tienen aquí el, tienen el, ay, mira, tienen en el arbolito de Navidad tienen una grúa. Y mira, el Santa Claus está poniendo entonces la estrellita en la parte de arriba. Sube y baja la grúa. ¡Ay, qué lindo! Y esto está, este estilo de este árbol es estilo country. Así como estilo farmhouse. Estamos aquí embobados viendo estas cosas. ¡Ay, ese farol está lindo, mira! Y este también, acá hay otro farol, mami. Tiene una casita y el arbolito. Ese está bonito también. Tiene música. Ay, pero esto me parece precioso. Ay, qué bello. Sí, le pusieron el papelito de seguridad para que la gente no lo deje prendido. Ah, mira, mami, la bandeja. Mira esa bandeja. Esa bandeja está linda con ese farol. Muy bonito. Ay, miren con esto tan hermoso. Ay, mami, miren estos dos. Ay, miren esos tan lindos. Me echaron para acá atrás, que porque yo hablo mucho con mamita. Quedamos demasiado. Vamos a ver si allá no va a venir. Allá adelante están hablando no, más. A mí me salieron, yo no puedo ni hablar porque se puso a hacer punts. Bueno, entonces. Fernando, porque va oyendo música, pero eso lo despierta. Claro, está escuchando algo. No, estás escuchando la clase. Eso aquí hacemos de todo, amigos. Yo ahora voy a ponerme a hacerle las uñas a mamita. Y Fercho y Gigi están escuchando música. Pero Gigi me botó la mitad de las uñas. ¿Cómo le parece que las destaparon? Qué exagerada, no le crean. Y cayeron esas uñas al piso y no las encontramos. Hasta que saquemos todo. No, ahorita las busco para ponerse la mamita. ¿Ah? Muy satisfecha. Miren, amigos, ella quiso la diferente, la quiso aquí en el dedo índice. Mire cómo le quedaron de linda. Nos bajamos aquí en un lugar para ir al baño y eso. Una gasolinera. ¿Les parece que nosotros cuatro éramos los únicos que teníamos el tapaboca puesto? Estamos, sí, de verdad, estamos casi al final de Florida. Como estamos por, ¿qué es esto, mi amor? ¿San Agustín? Estamos como a 30 minutos de... Por Jacksonville, casi. Sí, por Jacksonville, Florida, que quedan cerquita. Sí, estamos en San Agustín, actually. Sí, cerquita de Georgia, ¿verdad? Estamos como a 30 millas de... ¿De Georgia? Estamos a 30 minutos de Georgia. Sí, okay. Entonces, por acá no se usa... los tapabocas ni la mascarilla, estoy aterrada. No me y no bajé la cámara ni nada porque solamente debería haberla bajado. Los cuatro éramos los únicos, amigos. ¿Qué es esto? Está reportando. Mira, se está reportando. ¿Con quién
habla. Nadie con máscaras, nosotros nomás. Ella está contándole a Gonzalo. Ay, sí, porque en Miami sí, no permiten. Bueno, es que son ciudades grandes, ciudades con mucha gente, no sé, a lo mejor aquí no, un pueblo más pequeño, bueno. Oiga, amigos, miren lo que me está contando mamita. Cuando, ahora que pasó el huracán, como la gente en Miami no quieren hacer caso y quieren estar en la calle, entonces, ¿qué pasó, mamá? Dijeron que el huracán iba a pasar por aquí a qué, a la escuela de nuestra escuela. ¿A cuántas? Como a cuatro o tres. Y asustaron a la gente para que se cuidara. La gente me echó las casas. Es que el huracán lo dijeron a propósito. Y sí, porque la gente se metiera en las casas. Lo que yo le dije a alguien, me dijo eso a mí. Encerraron y dijeron que el gobierno hizo lo del huracán a propósito para asustarnos, para que la gente se quedara adentro. Que no queremos hacer caso. Esto fue inventarlo del huracán. Y de verdad que castigaron porque se encerró mucha gente, cerró las casas. Nosotros nos encerramos, mami. Ay, no. Se inventa. ¿Sabe qué dicen también en Miami mucho? Porque le hacen chiste a todo. Que cuando viene un huracán así derecho para Florida, derecho, 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 dicen que los cubanos hacen, ¿qué era? Vudú, que hacen brujería. Y entonces el huracán pega para otro lado. Pero claro, es que los vientos que vienen de otras partes, ahí le hacen chistes. Pero vea, es que venimos preparadísimos con lunch, con tortillas y tacos. Y por acá todos los restaurantes están abiertos, todo, uno puede entrar a comer y todo. Ay, qué montañero nosotros. Ah, pero si dicen eso, ¿qué hacen? Pero sí, hay que cuidarnos y nos tenemos que comer los tacos. Ay, mamita, acordándose de cosas cuando estaba encerrada. ¿Qué hacía? Me tiraba la comida. Es que yo iba y le tiraba la comida por no pegarle el claro. Como pues, si tuviera lepra. Lepra, como hace años que le bajaban la comida por una cuerda a la gente. Partió una cuerdita y tal. Pero mami, había que hacerla en ese tiempo. No, no se había. Con la campanita. Sí, porque pues no se sabía, mami, cómo era la cosa. Fue mejor habernos cuidado. Sí. Cerrados, las manos, llegando a bañarse, de quitarse la ropa. No, yo ahora me echo solo alcoholcito por encima. Yo también. Sí. Pero mejor lo que se hace que lo que no, mami. Jacksonville es una ciudad muy grande. Es como Miami, ¿verdad? Grande, sí, aquí es el downtown de Jacksonville. De bien preparado. Carne, por si les da hambre. Ensalada. Tortillas. La salsita que no hace falta. Otra salsita que no nos gusta. Probiótico, por si, para que quedemos saludables todo este día. Sprite. Aguas. Para estar. ¿Quiere el queso? Oiga, esta gente viene. Aguas. ¿Queso hay? Sí, ahí hay queso. Mamita trajo queso. Mira la goma de... Ay, ay, ay. Dios mío, está people. Mi amor, ¿quieres un poquito de spray? Van a ser las 3 de la tarde. Percho ha manejado por muchas horas, está cansadito. Entonces, mamita y yo tenemos miedo porque Gigi quiere tomar el mando del manejo. Entonces ya no vamos a poder dormir, mamita y yo. Como si no supiera manejar. Pero ya sí, llevo esa ruta. Pero esta experiencia. ¿Qué dice mamita? ¿Qué es? ¿Ya es qué? Pata brava. No, que mamita. No es manejar mal, sino dale, pero. Mamita, qué exagera. No hables mentiras de mí. Sí, entonces
entonces... No, ellos, no, nunca en la vida, nunca, a mí nunca me han parado, yo no... Eso es verdad, la nunca le han puesto ticket ni nada. Nada, yo siempre, sí. Nunca. Pero sí es aceleradita, no, eso vamos a ser sinceros, sí, gusta correr un poquito, entonces, o duermo ya o no duermo nunca. Una carretera de una vía, mire, mamita era una conductora excelente en Colombia, y el que maneja en Colombia, ella se iba de Bogotá a Medellín, a Armenia, al eje cafetera. Pero las cosas, claro, cambiaron. Estamos hablando de los años que, mami, 80, más o menos, los años 70 y 80. Y mamita, y mamita era buena conductora. Era. Era. Ah, o era. No. Por los conductores de allá, de mi ciudad. De la mía. Dicho por la academia de conductores. No, de verdad que mamita no tiene casi tickets de tráfico y eso. No, ella no. Tuvo un accidente, amigo. Mamita tuvo un accidente muy, muy feo. Casi trágico, ¿verdad, mami? Sí. El carro fue pérdida total. Yo me acuerdo que yo salí del gimnasio y me estaban llamando y llamando, y su mamá tuvo un accidente. Cuando llegamos allá, no podía yo llegar hasta donde fue el accidente, porque todo estaba lleno de tráfico, y había una ambulancia, mucha policía. Eso fue horrible, y uno se hace una película en la cabeza de lo peor. Cuando yo alcancé a ver, yo me bajé del carro, Fercho me llevó y yo me fui caminando hasta donde estuvo el accidente, porque no podíamos pasar con el carro. Cuando yo vi, el carro estaba de lado, las llantas estaban así de lado, y ella estaba con Luisa, con mi sobrina, y resulta que el carro de mamita era el cinturón de seguridad, era eléctrico. O sea, tú te subías y el cinturón se movía solo, ¿se acuerda? Tenía este. Sí, pero Luisa no se puso el de abajo. Y entonces cuando el otro carro les pegó, se puso al carro a dar vueltas y lo volteó de lado. Y Luisa, mi sobrina, el carro la mandó. Salió como una muñeca volando, ella cuenta ahora. Salió y quedó contra... Sí, mamá dijo, ay, no. Cuando yo me subo a la ambulancia y las dos las tenían amarradas así, pero bueno, gracias a Dios que no. No es para cómo quedó el carro, mamá, pérdida total. No les pasó nada. No les pasó nada, pero eso fue terrible, terrible angustia. ¿Que alguien se pasó la luz? ¿Alguien se pasó la luz? Ay, amigos, esa es la única vez que a mamita le ha puesto una ticket de tránsito, porque aquí se puede voltear a la izquierda, se puede voltear en verde, pero mi mamá parece que no lo vio y volteó, y fue cuando vino. Rojo, y dice mamita. El amarillo me parece, pero rojo. Dice mamita que ella ya en el hospital así, porque sí, estaba en el hospital, estaban chequeando, y el policía dándole el... Ay, ¿cómo es su nombre? Ella yo no sé, para que no me peguen el ticket a mí. Pero de resto, nunca más, ¿verdad, mami? Eso fue hace por ahí unos 15 años, mami. Sacaron a Luisa. Sí. ¿Tú te acuerdas, mamita? Yo me acuerdo de estar en el hospital. Mandaron a Luisa para la casa. La dejaron en el hospital chequeándola. La dejaron ahí, gracias al amanecer. Yo no tenía nada que decir, yo tengo esa hambre. Oiga, y entonces eso se hizo un de gentío, horrible, horrible, eso fue más. Y claro, vemos el montón de gente, yo me imaginaba lo peor, eso fue horrible, pero también fue que eso fue en la hora pico, mami, fue como a las 5 de la tarde, entonces claro, eso fue terrible, y toda la familia, yo me acuerdo, mamá, aparecimos todos en el hospital. Y el día que ese carro brincaba. Me apretó aquí. Uy, sí, mi mamá quedó toda morada. ¿Te acuerdas? Me decía que no me había hecho nada. Las costillas fue estas. Esto la amortiguó toda. Eso le ayudó. Amarrada. Mi carro amarrada. A mí no me botó. Como brincaba ese carro. Claro, hasta que dio la vuelta el carro. Un hecho histórico aquí en la familia. Porque Fercho nunca había dejado manejar a la Chichi.
la vanidad, ella con su tocadorcito portátil. Entonces, amigos, llevamos, ya comimos, almorzamos y entonces nos faltan como unas 3 horas y media. Pero se nos ha hecho el camino. A mí se me ha hecho rápido el camino, mami. A mí estaba nervioso. Te voy a decir como decía, ¿cómo se llamaba el señor? Mr. Vince. Don't worry, we are on vacation. Duérmanse. Aquí vamos pasando por la ciudad de Augusta. Rastrero, historia de la vida, mal hecho, mal hecho. Mamita se está reportando porque le dije que nos estamos internando en la selva. Que de pronto no nos entra la señal porque ya la música se está quedando, no se está entrando a internet. Entonces, yo como que soy una guía turística muy mal. Yo no les dije a ustedes dónde nosotros íbamos. Los llevo en todo este camino y ustedes ni saben dónde van. Vamos para una ciudad que se llama Asheville en Carolina del Norte. Pero no vamos a estar en la ciudad, sino que ahí cerca hay montañas y hay mucho terreno, muchas cabañas. Vamos a quedarnos media hora de ahí. Como a media hora de Asheville. Ajá. Está cerca de Tennessee, ¿verdad? Sí. También. Pero muchos de ustedes me preguntaron, Sandy, ¿qué pueblitos me recomiendas para ir a vacacionar? Yo les recomiendo Gallimard, Tennessee. Si quieres para invierno, espectacular, también para verano. Pigeon Forge, también Helen sí es en Georgia, y también Chattanooga. Son lugares muy pintorescos, muy lindos para que ustedes vayan a vacacionar. De aquí de Asheville yo no conozco. Ay, mira qué hermoso. Llegamos en medio de una tormenta. Al río, mamá. El río está ahí nomás, mire. Amigos, acabamos de llegar a la cabaña en una tormenta, pero vea, nos tocó quedarnos en el carro un rato. No les iba a mostrar la cabaña porque está todo oscuro, pero bueno, sí, les voy a mostrar acá. Esta es la parte de la entrada. Y entonces mamita está. Qué rico. Mamita está adentro inspeccionando todo y chequeando. Bienvenidos a mi casa. Ay, mire, aquí está la anfitriona. Bueno, amiga. Con corona. Esto vamos a hacer un DIY después de cómo hacer esto. Bueno, amigos, entonces aquí está la sala. Les voy a hacer el tour. La sala, la chimenea. Ah, mira, qué linda de piedra, todo así bien estilo. Sí, hay osos por acá. Sí, sí, el oso. Y aquí está la cocina. Mira, la cocinita. ¿Qué más para acá, este lado? Vamos arriba a ver. Y al fin, ¿por qué no encontraba la luz, mami? Porque estaba más adentro. Ah, ay, mira, aquí está el penthouse. ¿De quién? ¿De mamita o de nosotros?
Óigala como que está precioso. Oiga lo que dice mamita, es que papi, que Fercho y yo le vamos a hacer bulla. Es grande. Está grande, mami. Mira, mira, mamita con chaqueta, si no está haciendo frío. Corre para acá, mami, que entonces cae. Ay, mira, entonces ahí está un sofá y está la cama. Ay, mira ese baúl tan precioso. Acá para poner los zapatos, la ropa. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando alguien va de cacería que tienen la cabeza de un venado o un oso así. Uh-huh. Aquí cazaron, ¿saben a quién? A Pinocho. ¿Por qué? Mira. Ese ahí es para colgar, papi, la ropita. Y entonces aquí está la cama de los picapiedra. Ay, qué linda. Mire los sofás, mire, muy modernos, mire qué. Hicimos bien. Sí, está muy cute. Ah, pero mire, miren amigos, esta cosa está muy original. Un baldecito lleno de las piñas. Bueno. ¡Ay, qué lindo! ¡Mira! Bueno, vamos a ver, les voy a dar una vista desde acá arriba. Una vista panorámica. Mira, allá está la cocina y la sala y todo allá. Mira, con sus ventiladores. ¡Perfecto! Tiene la para hacer té y para hacer café. Claro, mami, me va a hacer el desayunito mañana. Bueno. Bueno, ¿para dónde voy? Para este lado. Vamos a prender la luz. Ah, mira la habitación de mamita, pero esto sí está ahí. Nice. Super nice. Mira, mamita ya empezó a colgar la ropa. Super, super. Y allá ese, el de allá, ¿qué? ¿El sofá cama? Ese es sofá cama. Ah, venga, yo les muestro el baño. ¿Ese ahí qué es, mi amor? A ver. Ah, mira. Las toallas. La aspiradora y todas las cositas, como por ejemplo de necesita champú, todo lo de higiene también. Mire amigos, entonces las decoraciones del baño, es siempre grandecito el baño. Mira qué lindo, este para colgar las toallas. ¿Qué más? Unos cuadritos como tienen, es como de hierro. La ducha, a ver qué más allá. La ducha, aquí no asuste a la mamita. Mírala, ella ay, ya está empezando a hacer bromas la Gigi, pobre mamita. Bueno, amigos, mañana les daremos el tour así rapidito, pero bendiciones, gracias por acompañarnos en el viaje. En el viaje, muchas gracias, muy agradecidos y la pasamos muy rico. Sí. Mañana será otro día.